RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. 8 de la mañana, 2 minutos antes de irnos a hablar con del deporte con el presidente de la Liga de Judo, déjenme saludar a Mayor Emilio Velázquez Yurgaki. Velázquez Yurgaki en el municipio de Apartado, el amigo, él me dio una vuelta allá en moto para que corra. Un recorrido en moto bien bacano y voy conociendo sectores de la ciudad de Apartado, que entre otras cosas tiene un muy buen progreso esa ciudad. A él un saludo muy especial y a todas las personas que a esta hora también nos ven a través de el internet, un saludo muy especial a todos ellos. Y a los que nos ven aquí en vivo y en directo por a través de las de Cable Más y de Canal 96. Sí, el Canal 96 y de Legón. Canal 82. Mire, situación crítica del deporte, pues, que viene desde hace muchos años, esto no es nuevo, esto viene corriendo desde hace muchos años. Hay unos directivos que medio han querido que el deporte salga adelante, hay otros directivos como presidentes de ligas que se han metido la mano a su bolsillo de su pecunio y para quedar bien con sus deportistas y poder traer medallas al Chocó, han metido la mano, pero hoy pues ha llegado a tocar en crisis. Ahora sí está la crisis dura, y pues se han reunido los presidentes de liga, le han enviado una carta por momentos muy fuerte al gobernador, y a veces creo yo que irrespetuosa, porque uno para referirse a ciertas cosas no debe respetar a las personas, y sobre todo un gobernador, creo yo porque pues tengo esa, pero de todas maneras, para que este hombre gobernador le preste la debida atención al tema deportivo. En línea está el presidente de la Liga de Judo, esta liga es nueva, pero que viene haciendo su buena presentación para el departamento de Chocó, y él es Jackson Blandón Mena, al cual saludamos con los buenos días. Presidente, ¿cómo amanece? Y cuéntenos, ¿se toma esta decisión a raíz de qué? Para que comencemos por ahí, presidente. Bueno, muy buenos días, habla Jackson Blandón, presidente de la Liga de Judo del Chocó. Bueno, se toma la decisión de enviar una nota en primera instancia al señor gobernador, porque no vemos voluntad política de parte de él y todo su equipo de gobierno. La verdad es que como dirigentes deportivos estamos preocupados, porque ya tocó fondo, ya está en agonía el deporte chocuano y ya está prácticamente, se acerca el tema Juego Nacional y no vemos un compromiso real de parte del gobierno departamental. De allí que se toma esa iniciativa, y la verdad que cada día escuchamos muchas voces de respaldo, y la verdad es que para el miércoles 8 de agosto vamos a realizar un plantón, porque vemos que es la única manera que nos puedan escuchar. Hasta el momento no hemos tenido contacto, entonces eso cada día nos preocupa más la situación. Jackson, con los buenos días, cuando se toma la decisión de una renuncia masiva de casi 8 o 9 ligas, alcanzo a ver que están firmando allí, ¿cuál es el problema fundamental hoy? Porque el problema fundamental, de pronto, sí. La de judo le pasa esto, a la baloncesto le puede estar pasando esto, pero a la de fútbol le puede estar yendo bien, o a la de ciclismo, qué sé yo, pero cuando todas las ligas entran a renunciar, ¿O lo están haciendo por solidaridad con otras? ¿La realidad cuál es? No, la realidad es que el deporte chocuano está mal. No importa que de pronto una liga tenga una participación más que otra, no. Aquí lo que estamos buscando es que sea equitativo, y dos, que todas las ligas puedan hacer una representación decorosa, porque no se olvide que en el 2015, que fuimos sede de Juegos Nacionales, no fue muy mal. Entonces teníamos 4 años para prepararnos de la mejor manera y poder representar bien el departamento, y eso no se ha hecho. O sea, hay ligas que hasta la fecha no han podido salir a un evento federativo, que es lo que le permite usted clasificar a Juegos Nacionales. Específicamente hablando de judo, nosotros no hemos podido salir a un evento de esa magnitud. Ya la federación nos llamó y estamos supremamente preocupados. Cabe anotar que éramos hasta sede en el mes de octubre para un evento pre-Juego Nacional y tuvimos que cederlo a otro departamento, o más bien a otra liga, porque no contamos con recursos. Entonces, cuando nos sentamos como presidente, nos dimos cuenta que la verdad es que la situación del departamento en materia de deporte se ha ido creciendo
y no vemos respaldo, no vemos apoyo, no vemos una política clara de mejoramiento. Más que el deporte, también a los deportistas que ven truncado su diferente pues, sueño, anhelo de progresar, que es en última lo que como dirigente buscamos, ¿no? Entonces por eso tomamos esa iniciativa y yo creo que es ahora o es nunca, ¿sí me entiendo? Claro que sí. Jason, ¿qué pasó? ¿Qué rebosó la copa? Porque sabemos que se mandan cartas, que se hacen solicitudes, que se piden audiencias. ¿Qué pasó que rebosó la copa? ¿Qué rebosó la copa? Precisamente eso. Solicitamos muchos espacios, nunca tuvimos una reunión con... Cabe anotar que se ha reunido la junta, pues, que preside, por decir algo, el Indecho, pero no... Nunca ha habido un contacto directo con el señor gobernador de todos los presidentes, no hemos tenido una reunión, un acercamiento donde él nos manifieste la intención de poder sacar el deporte adelante. Nosotros tenemos una innumerable alternativa de estrategia y él no nos ha podido escuchar hasta la fecha de hoy, no hemos tenido un acercamiento ni de él ni de alguien que él delegue. Entonces uno ve como que hay una negligencia, como que a la final no le importa lo que suceda con el departamento de Chocó y más con el gobierno nacional. Eso lo hizo la copa. Presidente, y en las reuniones que hicieron con el doctor Rengifo, Mosquera Rengifo, ¿qué pasó entonces? ¿No tuvieron acuerdos? Si bien es cierto, él era el director de Indecho, o el director de Indecho, porque no sé si ya le aceptaron la renuncia, nos reuníamos con él, pero tú sabes que al final el que decide es el gobernador, porque él es el ordenador de gastos. Tenemos informaciones que unos recursos no los transfieren, que esto, que le llega muy poco recurso al Indecho. O sea, ustedes la verdad no sabemos qué pasó y eso ha hecho que muchas listas no puedan participar de eventos federativos. Entonces uno no sabe qué pasaba entre ellos. Entonces, el único que nos puede aclarar eso es el señor gobernador y hasta la fecha no vamos a tener contacto con él. Situación crítica. Sí, señor. Se programa un plantón para el 8 de agosto, 9 de la mañana. Ya son, además de visibilizar lo que usted está haciendo, la problemática del deporte a través de este plantón, ¿qué creen que pueden lograr con el mismo? Lo que queremos es, uno, que en realidad mire el deporte chocuano. Dos, que pueda haber una preparación, así sea un año que hace falta, pueda haber una preparación de la mejor manera para que esos deportistas puedan salir y representar el departamento del Chocó. Y tres, que la comunidad quitoseña, especialmente el departamento de Chocó, también entienda la importancia de esta pelea, que entiendan, que nos apoyen, que nos ayuden, porque esta pelea no solamente es de los dirigentes, esta pelea es para los deportistas, que todos los días hacen un esfuerzo por llegar a los diferentes, a los pocos escenarios que tenemos. Y entonces, ¿cómo es posible que Chocó se quede sin una representación de Juegos Nacionales en la gran mayoría de las disciplinas deportivas? Eso es lo único que queremos, que en realidad sientan, se metan la mano en el corazón y digan, bueno, vamos a mejorar, vamos a trabajar, ustedes qué requieren de aquí a allá, qué requieren para poder salir, para poder prepararse, cuáles son las exigencias, cuáles son las posibles alternativas. Eso es lo que estamos buscando, nada más. Lo que queremos es que el deporte sea conocido, sea valorado, y eso es lo que en realidad le estamos pidiendo al señor gobernador, que nos escuche, que podamos buscar una solución en materia de deporte, porque la verdad es que cada día vemos como el hecho de nuestro deportista hacia otro departamento. Y entonces nosotros, ¿qué? ¿Cuándo Chocó va a tener una representación en diferentes eventos que se programen? Presidente, ¿hoy su liga tiene reconocimiento vigente? Sí, señor, no, tenemos el comunicado con el deporte vigente, no tenemos ningún problema, gracias a Dios, tenemos talento humano, tenemos un muy buen equipo, tenemos los jóvenes trabajando, o sea que podemos dar fe que judo en materia de legal está bien y en materia pues del talento humano como tal también. Entonces yo creo que eso es lo que queremos. Así como nosotros estamos legalmente constituidos, también pedimos apoyo, pedimos que en realidad los recursos que están establecidos en materia de deporte sean ejecutados de la mejor manera y que puedan, todas las ligas puedan trabajar. Claro que sí. Ya son ustedes que vienen, presidente, ustedes que vienen en el día a día reclamando mejor trato para los deportistas, condiciones dignas. ¿Qué cree usted que puede estar pasando con la plata del deporte? Hermano, eso es un tema tan difícil, que la verdad que no sabemos qué pasa, porque tenemos entendido que los recursos están, pero entonces no sé por qué no,
¿Por qué no se ejecutan? O sea, eso es lo que nos preocupa. Si los recursos en realidad están en las arcas del departamento, ¿por qué no se transfiere? ¿O es que hay dificultad entre la gobernación, el instituto, o se busca, o deberían de buscarse otra alternativa? Entonces, si no se fue por el instituto, entonces sentémonos como liga y como departamento, y entonces miremos qué opciones puedan establecer unos convenios de manera que la liga pues obtenga los recursos, que hagan las diferentes representaciones y luego hagan entregas de un informe detalladamente en qué se han gastado los recursos. Pero la verdad es que nos preocupa que los recursos estén ahí y no estén ejecutando en materia de deporte. Eso nos preocupa. Claro, preocupante la situación. De pronto, sí. Presidente, sé que usted responde por su liga, pero en esas reuniones que han hecho ustedes entre ligas, se ha hablado del tema de las ligas que todavía no tienen reconocimiento deportivo, que no están al día y que tienen, muchas de ellas tienen sus deportistas, como otras que no son sino de papel. Bueno, ya nos reunimos, miramos el documento que llegó el Coldeporte Nacional y hay de ese informe que llegó, hay algunas que prácticamente deben estar llegando esta semana su reconocimiento deportivo, porque ya ellos habían hecho los trámites. En cuanto a Liga de Papel, la verdad es que no tengo un contacto directo, no sé cuáles son esas, pero sí puedo dar fe que la gran mayoría de las ligas que existen en el departamento de Chocó cuentan con sus deportistas, cuentan con el equipo humano y con el equipo pues técnico para desarrollar dicha disciplina. Bueno, presidente, pero hay unas de papel. Que pase buen día, presidente. No, sí, gracias por el espacio que nos brinda y la verdad invitar a la comunidad quitoseña que nos apoye el 8 de agosto en el plan que vamos a realizar en el Parque de Manuel Mosquera Garcés, específicamente a la gobernación del Chocó. Muchísimas gracias. Que pase buen día. Pedro, mire, le voy a... Aquí yo tengo un documento que me hicieron llegar. ¿Qué le iba a decir? Usted insiste en las de papel, délas a conocer. Yo tengo un documento. ¿Le tiraron cuáles son las de papel? ¿Le no, no, simplemente me muestran las ligas que están legalmente constituidas. Las que sí. ¿Pero es un documento oficial? Sí, claro, me lo envía el doctor Jesús Delgado Rosero. Atletismo tiene el reconocimiento vencido. Sí, pero le pregunto si es oficial es... sí, sí. Porque ¿a quién representa Jesús Delgado Rosero? No, esto se lo hicieron llegar de Coldeportes Nacional. Ah, Coldeportes, sí, señor. Coldeportes Nacional lo hizo llegar al señor Rafael Mario... Me hubiera tirado el pantallazo ahí. Escopete, que es... Álvaro, ya voy a tirar para que lo muestre, porque no... A don Álvaro Valencia. Sí, señor. Gran fotógrafo él. La nueva generación. Sí, señor. Ya se lo hice llegar. Claro. Le dure esa vista. Sí. Muchachito joven todavía tiene retina para quemar bastante. Sí, claro. Pero no puede abusar. Que no abuse, sí. Mire, esto se lo hicieron llegar a mi tocayo Rafael Mario Potes Copete, jefe de división de deportes del Instituto de Deportes del Departamento del Chocó. Esto dice al asunto, respuesta radicado, un radicado que hicieron. Respetado señor Potes, de manera atenta y en atención a la solicitud de la referencia en la cual se solicita información sobre el estado actual de las ligas del departamento del Chocó y de manera urgente sobre la liga de voleibol, al respecto nos permitimos dar respuesta a la siguiente forma. A continuación se adiciona un cuadro del cual contiene el estado actual de las ligas del departamento del Chocó y en su efecto, pues ya le voy a leer aquí, mire, la Liga de Atletismo, el reconocimiento lo tiene vencido. Ajedrez también está vencido. Badminton tiene su registro vigente. Ese deporte sí, luego estoy nulo en él. ¿Cuál es ese? Badminton. Este no sé qué deporte sea. Baloncesto también lo tiene vencido y tiene deportistas. Atletismo lo tiene vencido y tiene deportistas. Balonmano lo tiene vigente. Béisbol lo tiene vencido. Boxeo lo tiene vencido, canotaje lo tiene vigente, que es el trabajo que hace don Lubín Leudo, allá arriba, un día esto lo vamos a, me dijo que nos iba a invitar, ciclismo lo tiene vencido, fútbol lo tiene vigente, fútbol de salón lo tiene vencido, judo lo tiene vigente, karate 2 lo tiene vigente, las pesas, levantamiento de pesas, limitados físicos, los tiene vencido,
limitó a visuales, también lo tiene vencido. Lucha, lo tiene vigente. Natación, lo tiene vigente. Patinaje, lo tiene vigente. Softball, lo tiene vencido. Sordos, lo tiene vigente. Taekwondo, lo tiene vigente. Tejo, lo tiene vencido. Tenis de campo, lo tiene vigente. Tenis de mesa, lo tiene vencido. Voleibol, lo tiene vencido. Hockey sobre césped, lo tiene vigente. Hockey sobre césped. Esas son las ligas que hasta el momento, pero no veo la de levantamiento de pesas. ¿Será que no está como liga todavía o que debe estar? Debe estar, porque si a la presidenta la llevaron como... Debe estar, no sé si lo tenga vencido. Pero mire, tendrían que ponerse al tanto pues estas ligas que tienen vigente que tienen vencido el reconocimiento, Pedro, para que podamos tener las claras. Sí, mire, Rafael, lo que tocaría es hablar con algunos de los presidentes, a qué se debe que lo tengan vencido. Claro. Porque usted que es presidente del club, pues presidente del club, que es muy diferente pues a lo de la liga, pero a veces ahí se manejan caprichos también. Lo digo porque viví la experiencia en Vallasolano, cuando son las administraciones municipales las que le dan reconocimiento deportivo a los clubes, una persona interesada en que el club Hamilton Ricard no estuviera en Vallasolano, pues hizo hasta lo imposible para que no nos renovaran el reconocimiento. El reconocimiento que le da, la actualización de los datos de los deportistas, tener toda ya la... pero usted los puede tener, pero si a alguien se le mete el capricho y es la persona que le tira el chulo y no le da el reconocimiento, y en eso usted entonces tiene... se lo tira. No, sí, en eso usted entonces, tiene, puede, Pedro, toda puede la los deportistas, razón. Puede tener todos los clubes afiliados, pues, pero aquel es el que da el chulo, si no le da la gana. Aquí hay, mire, aquí hay clubes, voy a referirme al tema baloncesto. El club más representativo que hoy tenemos aquí es el club de la señorita Isabel Salas Rengifo. Sí, y a veces le ponen trabas a Isabel Salas Rengifo, que es la que representa al Chocó, para darle reconocimiento. Eso sí, vea, le ponen 1553 trabas. Usted no lo vivió aquí con este muchacho que iba para la sub-20. Sí. Creo que empezó el torneo sin el reconocimiento. Sin el reconocimiento. Iba a representar al departamento del Chocó. Que tuvimos que... Y alguien se atrevió a decir que porque era un vendequeso, que club y que no sé qué. Exactamente, así lo hicieron. Tiramos muy duro, señor. ¿No hace falta verlo? Pues sí, claro que sí lo dijo. Y son personas que no representan nada para el deporte del Chocó y que nunca lo han representado. Ni en su casa. Ni en su casa, pero se le mete en la cabeza que no se le puede. Pero te va a claro. No, muy difícil. Es difícil, Rafa. Es muy difícil, Pedro, y yo creo que... eso tiene que cambiar algún día y esperemos que este plantón pueda servir de algo y que la gente apoye el tema del deporte en el Chocó, porque entre otras cosas, muchos comerciantes sí quitó su plata porque se dio cuenta que la plática del deporte era para otras cosas menos para los deportistas. Mire, ¿sabe qué me he dado cuenta? Es que a veces cuando hay ese tema de tramitadores, y me lo dijo alguien autorizado, y lo digo porque me lo dijo, que a veces a usted hasta de platas internas le piden. Sí, claro. Sí, señor. No es de esas cuentas, de esos no. Que le regalan a usted, que para que haga, de esos trabajos que no se hacen, que la gente... No, hay unas cosas que son obligatorias de transferir, pero que no las... Y se la piden. ¿Y entonces? Eso es un carrusel de la pedidera y la contrapedidera, y ahí es donde yo le hago el llamado a la fiscalía y a toda esta gente que frenen eso. Le piden hasta para... Difícilmente de frenar, señor. Entonces, pero algún día hay que frenar. El día que metan al primero a la cárcel, tiene que frenar. Mire, si se frena eso, se frenan las extensiones, se frenan las biwis, pues se frena el whisky, se frenan los paseos. Que se frene. Se frena un poco de cosas, yo. Que se frene, mire. Bueno, sigo cuando son hombres, cuando son mujeres las que piden, quedan, o qué brindan, o qué, a los hombres. Venga, Anderson, usted que le toca esas francachelas. Aquí dicen que los hombres regalan bibis, regalan extensiones, regalan... ¿Y las mujeres qué regalan? ¿Qué regalan las mujeres? No quiso decir, señor. Mujeres no regalan nada tampoco. ¿Regalan? ¿Sí regalan? Claro, pero regalan. Porque, oiga, pero mire, yo creo que... Y el mensaje para el gobernador del Chocó, el doctor Giovanni Alberto Palacios Mosquera, es que sí toque el tema del deporte. Y se siente con los presidentes de las diferentes ligas, poder
trabajar en este tema y sacar adelante el deporte del Chocó, que es el que vendemos. Tenemos 50 mil deportistas y de esos 50 mil, por alguna cifra exagerada, se han ido todos, casi en su gran mayoría. Hoy no tenemos ninguna figura en el Chocó. Tenemos muchachos que quieren, pero no tenemos la figura. No tenemos a Jennifer Padilla, no la tenemos porque se fue. Se fue para Antioquia ya cansada del maltrato. Se fue y de Antioquia le ofrecieron en el Valle casa, carro, beca y, como decía por ahí en la propaganda, y 50 televisores a color, y allá está en el Valle compitiendo por el Valle, dejándole las medallas esta chocuana al Valle. Entonces, en el atletismo, como lo hicieron deportistas del baloncesto, como lo hicieron deportistas del fútbol, como lo han hecho muchos. Usted lo que quiere decir es que mientras los de afuera se los pelean, aquí los desechamos. Los desechamos. Mire, Felipa Palacio, Pedro, se fue porque no, se fue por 300 mil pesos que pedía que le dieran en esa época para su mantenimiento. 300 mil pesos que yo me he dado cuenta que se los dan a unos pocos pelagatos que no practicaron ni bola para el doctor. Es que Pedro, mire, el doctor, hay que ayudar al doctor porque el doctor va a aspirar al consejo, va a aspirar a la asamblea, sí, va a aspirar a la alcaldía. Hay que mandarle unos baloncitos al doctor, y a los deportistas no le damos nada. Sinceramente, muy duro. Eso no se ha descubierto ahora, amigos presidentes de liga, nada. Lo que ustedes van a hacer, muy bueno. Esperemos que el gobernador del Chocó se meta la mano en el pecho y empiece a meterle la plata al deporte, a ver si el deporte cambia, no únicamente para Juegos Nacionales, sino para siempre. Entonces esperemos a ver. 8 de la mañana, 24 minutos. Hacemos pausa y ya volvemos. RTV Noticias. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros?